buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos centramos en Ferrol Bello. La semana pasada hablábamos del estado de diferentes barrios de la ciudad y hoy seguimos con ese recorrido. Hoy queremos conocer las carencias que presenta Ferrol Bello, podemos decir el barrio más antiguo de esta ciudad, el que da la bienvenida a un gran número de turistas, porque recordemos, no solo son los cruceristas, sino también son numerosos los peregrinos que deciden hacer el Camino Inglés, y no debemos olvidar que en el 2011 fue declarado Bien de Interés Cultural. Y precisamente mañana viernes va a tener lugar el encuentro de los vecinos de Ferrol Bello junto con el concejal de obras Luis Victoria para hablar de las deficiencias que presenta el barrio con la idea de poderlas subsanar en el programa, ese conocido programa que hablábamos ya la semana pasada, Barrio a Barrio Más Cidade, en el que se intenta a través de determinados servicios subsanar las deficiencias de los barrios, que justamente estas labores comenzarán la semana que viene en Ferrol Bello. Pero antes de que lleguen los ciudadanos, los vecinos, y se lo comenten al concejal de obras, esta noche queremos conocer cuáles son las carencias y cómo ven los propios ciudadanos cómo se encuentra el barrio. Y para ello, pues esta noche contamos con Fe Camaristas, perteneciente a la directiva de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello y que además tiene un establecimiento en la zona. Fe, muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Montse Prado, vecina y perteneciente a la tercera generación de la tintorería La Cubana. Muy buenas noches. Y también nos acompaña Daniel López, vecino y propietario del restaurante O Camiño de Inglés, aunque también dentro de nada tendremos un nuevo local que posteriormente nos contará. Muy buenas noches. Buenas noches. Una vez conocido a las intervinientes que van a participar esta noche, es el momento de recordarles que todos ustedes también van a poder participar. Ya saben, después de la publicidad podrán llamarnos y contarnos cómo ven ustedes Ferrol Bello. Pero ahora es el momento de ellos y quiero hacer una visión general de cómo ven la ciudad, de cuáles son los barrios que están más castigados, más abandonados y cuáles creen que son los que están en mejor estado. Primero comenzamos contigo, Fe, cuéntenos cómo ve la ciudad. A ver, yo la ciudad la veo muy parada, muy dejada. De barrios, el peor veo el mío, pero también es el que más me gusta. Otros barrios, pues mira, la verdad, no los conozco. Los conozco de pasada, conozco Canido, o sea, conozco Ferrol, pero yo vivo en el mío y es el que me gusta. ¿Pero el que más te, hay alguno que te llame la atención de... Hombre, Canido. Abandonado. No, abandonado no. No. Canido está muy bien. Lo arreglaron mucho, está precioso. El mío está muy abandonado. Dejadez de, por parte de instituciones, de los propietarios, de todos. Pero por otro lado dices que es el que más te gusta. Sí. ¿Qué es lo que tiene Ferrol Bello que no tenga ningún otro? A ver, la situación es privilegiada. Tenemos el mar a un paso. No tenemos nada, pero a la vez estamos a un paso del centro. Es un barrio que no es conflictivo. Es un barrio que puedes pasear. Yo para mí no lo hay mejor. Nos quedamos con esta primera opinión de Fe. Ahora, Montse, cuéntanos cómo ve la ciudad y cuáles cree que es el barrio más castigado y el que mejor se encuentra. A ver, la ciudad en general pues la veo muy parada, la veo desamparada, o sea, no veo que la ciudad vaya para arriba. El barrio lo veo muy mal, o sea, Ferrol Bello está muy mal, está muy dejado. Otros barrios que están mal, bueno, pues Recibir, pero bueno, a mí lo que me interesa es el barrio de Ferrol Bello. Ferrol Bello pues está dejado, o sea, no hay nada, no hay nada, no tenemos nada, no tenemos población, no tenemos comercio, no tenemos nada. Además es que ni arreglan, no arreglan las cosas, no tenemos ayudas para poder hacer algo, todos son trabas, porque bueno, pues como sabes, pues está catalogado como bien de... Entonces, pues todos son problemas, entonces nadie puede hacer nada allí. Entonces, creo que bueno, que está muy mal, que hay que arreglarlo en condiciones. ¿Es optimista? ¿Cree que mejorará la situación? No lo sé. Lo veo muy difícil porque no hay quien... Se empezó a hacer reformas, empezaron a hacer... No, pero bueno, se paralizó todo y ahora llevamos mucho tiempo que no se hace nada en Ferrol Viejo. O sea, llevamos unos años que
ni limpian, ni arreglan, o sea, lo único que hacen es, pues bueno, ¿qué está pasando? Que cada día está peor. Cada día está peor. Las calles es horroroso, la calle de San Francisco hay unos socavones tremendos que nos arreglan, la calle San Antonio, lo que se llama el Campiño, se volvió a cerrar, es una calle que daba mucho uso porque, a ver, no hay, no se puede pasar, por ejemplo, con una ambulancia en la calle San Antonio, el otro día tuvo que ir una ambulancia, tuvo que ir en dirección prohibida. Entonces, bueno, pues han cerrado esa calle y no tienen acceso. La calle Espartero también está horrorosa, porque tiene unos baches tremendos. Y bueno, ya no hablemos de las calles más pequeñas, Benito Viceto, Carmen Curuseiras, que es, o sea, se están cayendo. Entonces, pues bueno. Una opinión segunda, no demasiado optimista. Vamos a conocer ahora la de Daniel. ¿Cómo ve la ciudad? ¿Y cuáles cree que son los barrios más castigados? Yo no les voy a llevar la contraria a ellas. Bueno, al final yo creo que la ciudad está en estado de abandono y Ferrol Bello es un poco, yo creo que de nuestro punto de vista, es lo que peor está. También porque estamos ahí, lo vivimos en primera persona y entiendo que creo que todos los barrios están un poco así. El que mejor está, yo creo que ninguno lo veo beneficiado. Creo que lo que se está haciendo mejor es en el barrio de Canido, pero todo debido a iniciativas privadas y locales y de, bueno, asociación de vecinos y gente que está intentando sacar su barrio adelante. El tema es que en Ferrol Bello no tenemos ni vecinos y eso sí que es preocupante, porque la gente se ha ido, las casas están totalmente abandonadas, se están cayendo y bueno, eso sí que me parece lo más preocupante de todo, porque no hay nadie que tenga ese sentimiento de barrio en Ferrol Bello ahora mismo. En Canido sí que se ve porque hay gente joven, se han arreglado casas. Digo Canido como un ejemplo de algo que relativamente está yendo, haciéndose bastante bien. Pero es que en Ferrol Bello el problema es que no hay gente joven, nadie. Eso yo creo que es el principal problema. Como comentaba anteriormente, el programa Barrio a Barrio Más Ciudad, anteriormente llevado en el anterior gobierno, Plan de Barrios, es un programa en el que se busca subsanar las deficiencias de los barrios y conseguir pues, que vayan a mejor. Este programa de Barrio a Barrio Más Ciudad lo presentaba el alcalde junto con el concejal de Obras, Luis Victoria, en enero del año pasado. Podemos decir justamente pues, un programa que ya lleva un tiempo, lleva su segunda vuelta. Se produjo esos primeros servicios el año pasado y me gustaría primero preguntar, justamente en el barrio de Ferrol Bello se llevaron a cabo del 8 al 21 de mayo, ¿notaron que se llevaran a cabo esos servicios, esas demandas por parte de la Asociación de Vecinos? ¿Qué se demandó y qué se hizo? Bien, se demandó más luz para la Plaza Vieja, arreglar la Plaza Vieja, porque no tenemos ni un parque infantil. Por lo menos poner una cerca a los columpios, porque ahí están jugando los niños, viene un señor con un perro o una señora, deja el perro suelto y mea en los columpios. Una cerca, simplemente. No hicieron nada. Limpiar tampoco. Solamente pusieron unos maceteros, pedimos que se hiciera arreglar unas luces, sí, eso sí que lo pusieron, las luces. Y después, una vez que arreglaron la calle Comellas, pero a condición que nos tenían que arreglar la calle San Francisco y Espartero, aún estamos esperando. Ni va a haber arreglo, porque como no hay presupuestos, eso no se puede hacer. Hay un problema de árboles también en la Plaza Vieja, que se está levantando todo. Nada, aquí no se hace absolutamente nada. El señor Victoria ha de venir el mañana. Se le va a pedir lo mismo que se le pidió el año pasado, más otra cosa. El solar de la fábrica de lápices ahora es una escombrera. Están tirando escombro, ¿qué va a ser de eso? Que nos den una solución también. Y más limpieza, porque ahora mismo tenemos muchos callejones, llovió mucho este invierno y están todos llenos de verdín. Por aquí no pasa nadie, por allí no pasa nadie, a baldear, a sacar ese verdín, porque es un peligro.
Y a ver, que no. La reunión que tuvieron el año pasado, ¿quién asistió a esa reunión? ¿Se mostraron interesados en poder subsanar, solventar las deficiencias? Sí, sí. ¿Cuál fue la idea? Dos reuniones. La primera se le expuso lo que había y en la segunda vino todo contento que ya había arreglado todo. Y no había arreglado nada. No sé, no. Entonces, ¿qué es lo que decía que se había arreglado para que fuera el concejal tan contento? Le debieron de decir desde el ayuntamiento que habían arreglado todo y no habían arreglado nada. ¿Dónde crees que radica entonces este problema? Mira, yo no lo sé, pero ahí hay un problema. En el ayuntamiento hubo muchos problemas, ahí hay mucha cosa metida. Y entre ellos no hay una coordinación, porque allí no se arregló nada. Ni hicieron nada en la Plaza Vieja, ni vinieron, me parece que era a Baldear. A Baldear sí. Del resto no hicieron nada. Nada. Entonces podemos decir que aunque van a asistir a esa reunión, la semana pasada recuerdo que el presidente de la Asociación de Vecinos de San Juan Bertón comentaba una situación similar y que se había propuesto incluso el no asistir a la reunión con motivo de si no se consigue nada, ¿qué hacemos? No, nosotros vamos a asistir y se lo vamos a exponer. Que vengan a limpiar, que vengan a rozar las silveras, que vengan a ver si nos arreglan la Plaza Vieja, que nos iluminen la Plaza Vieja. Algo, que nos hagan algo. ¿Qué va a pasar con las calles Espartero y San Francisco? Porque son intransitables. Por ahí es que se están hundiendo. Ni aceras ni por la carretera se puede pasar. ¿Qué va a pasar? A ver, que nos den una solución, que nos diga algo. Montse, ¿estuviste en esas reuniones con...? No. ¿Solicitaste, tú demandaste algo, viste la necesidad de arreglar partes del barrio y cuáles fueron las que viste que no se llevaban a cabo y eran las más urgentes? A ver, yo no asistí a la reunión, estoy de acuerdo con Fe, en que, bueno, ella me comentó lo que se le había pedido y efectivamente yo no he visto que se haya hecho nada. O sea, ni se arreglaron lo que dice la Plaza Vieja. En la Plaza Vieja tú vas allí y está pues como está, o sea, los columpios están. Iluminación, está la misma que estaba, yo no le noté ninguna mejoría. Arreglo de la calle San Francisco Espartero, tampoco. Lo de los árboles, tampoco. Bueno, lo que sí hicieron fue, que eso no creo que lo hayáis pedido la asociación, que pusieron, cuando arreglaron lo de Manuel Comellas, unos bancos por la zona de San Antonio, que por cierto, ya uno ya está roto, ya está, ya lleva varios días y allí nadie lo viene a arreglar. Hoy en el informativo salía esas imágenes de ese banco. Pero no es hoy, ya lleva dos o tres días que está. O sea, que no hicieron nada, absolutamente nada. No, eso era con el arreglo de la calle. Eso era con el arreglo de la calle. Sí, sí, sí. O sea, que no hicieron nada, no arreglaron nada. ¿Cree que en esta segunda vuelta que están llevando a cabo en este programa Barrio, Barrio más Ciudad van a conseguir más arreglos? Yo creo que no. No, porque si no hay presupuestos, se pidió una vez, no lo hicieron. En esta segunda tampoco lo van a volver a hacer. O sea, ya no lo van a hacer porque no hay presupuestos, entonces es lo que te dicen, no hay presupuestos, la calle San Francisco, la calle Espartero va a quedar igual. Entonces yo creo que no van a hacer nada, ojalá me equivoque y a lo mejor, pues mira, hacen algo. Pero bueno, o sea, llevamos mucho tiempo sin que se haga nada, no se hace absolutamente nada. Ni en el barrio de Ferrol Bello, ni en Ferrol en general. Entonces, pues bueno, pero de todas formas yo creo que la parte más castigada es Ferrol Bello. O sea, por sacar, incluso no sacaron el transporte. No hay nada. Cuando dices no sacaron el transporte, ¿qué pasó exactamente para todas aquellas personas que lo estén escuchando y no sepan a qué? Que por lo menos antes teníamos buses que llegaban a los centros hospitalarios. Ahora es que no los tenemos. Y nuestro barrio es gente mayoritariamente mayor. Con lo cual, si tú quieres ir a la residencia, o te lleva un pariente o un hijo, o coges un taxi. Porque bus no tenemos, nos lo sacaron. Pero ni para Caranza ni para la residencia. Ahora sí, tenemos bus Paneda. Esta es una de las cosas que también han hablado con el concejal, se le han transmitido. Bueno, sí, muchas veces. Con el concejal, con el alcalde, hubo reuniones.
¿Y qué es lo que les han dicho? Hay un conflicto de intereses entre la Xunta, Monbus, tranvías, ayuntamiento. No, unos por otros, pero la casa sin barrer, pero seguimos sin bus. Y saben que hay ese problema, y es gordo, pero aquí siguen sin solucionarlo. Daniel, estábamos hablando de esa primera reunión que tuvo lugar el año pasado con esos arreglos del 8 al 21 de mayo. ¿Asististe a ese encuentro o estaba dentro, transmitiste a la Asociación de Vecinos cuáles eran las necesidades del barrio y qué opinas del resultado? Yo asistí, creo, no sé si a la segunda o a la primera. Había asistido... No, esa reunión solamente fueron gente de la asociación. De la asociación. Se reunió solamente Victoria con la gente de la asociación. Y expusimos lo que necesitábamos en aquellos momentos. ¿Qué opinas de eso? Yo había ido a una en la que yo lo único que les dije es que, viendo un poco la media edad de la gente que estábamos también, porque solo había gente mayor, yo era la única persona menor de 50 años, creo, tristemente. Lo único que le pedí a la concejala, y se lo pediría al alcalde o al de la Xunta o al Papa, es que esta gente, a la gente mayor que tenemos aquí, que le permitan unas calles dignas para poder andar, porque si no se nos van a morir en la calle. Y ya no veo, como no veo interés y no veo que nadie sea capaz de hacer nada, no sé si por falta de capacidad o porque hay un choque de intereses políticos que yo soy incapaz de entender, lo único que pido es respeto a la poca población que queda y por lo menos que le permitan vivir en unas condiciones dignas lo que les queda, porque es la única gente que vive ahí. Parte de esas calles, y aprovechando que tenemos aquí parte de la directiva de la Asociación de Vecinos, que mañana a las 6 de la tarde se va a reunir con el concejal, ¿qué le transmitiría? ¿Qué es necesario aparte de lo de las calles? ¿Qué deberían de hacer en el barrio? ¿Qué deberían de hacer en el barrio? Es que el tema es que va algo más allá de los políticos esto. Esto es conciencia social y de pueblo. El barrio de Ferrol Bello es la entrada a la ciudad y es la primera imagen que se recibe de la ciudad. Debemos concienciarnos socialmente todos de tener las cosas arregladas, pero ya va más allá de partidos políticos y de quien gobierne. La limpieza, digamos el cuidar, el valorar un poco nuestro entorno, pues ya es una cosa primordial y sería ya lo primero en pedir. Yo no voy a dar una solución porque no soy capaz. Para mí habría que embargar todo. Embargar todo y darlo, subastarlo o regalarlo. Pues que nadie lo quiere. El problema es que nadie quiere ya esas casas. Hay casas viejas que son muy estrechas. Yo ya he hablado con, desde que tengo el restaurante, con 4 corporaciones, si no me equivoco. Y todos te dicen más o menos lo mismo, pero nadie da una solución. Te hablan que se pueden unir cosas y casas. Y no, sería muy bonito ver aquí tiendas y artesanos. Viven en un país de fantasía que no se va a dar. No son realistas, porque no va a venir un artesano a Ferrol a rehabilitar un edificio, gastarse 300.000 euros para arruinarse a la semana. Porque al final lo que no somos es gilipollas y no queremos tirar el dinero. No se va a arreglar el barrio con pequeñas viviendas individuales, no va a venir comercio, no va a venir una tienda, no va a haber pequeños artesanos, como la gente sueña que haya, porque eso es un país de fantasía. Lo que hay es que ser realistas y cargarse toda esta porquería que está ahí y hacer las cosas bien. Y nadie tuvo huevos hasta ahora de hacerlo, ese es el problema que tenemos. Ninguno, ningún partido político que estuvo. Ahora mismo no hay ninguna solución. La solución tiene que ser drástica, cortar de raíz. Cada día que pasa hay unos problemas muy graves y es que cada día que pasa fallece un heredero. Cuantos más herederos fallezcan, más difícil es contactar con un propietario. Entonces, cada día que va pasando desde hace muchos años, ya no sabemos de cuánta gente y de cuántos herederos es este barrio. Y a lo mejor antes era de 3 familias, o de 10 o de 15. Ahora es que ya no sé las miles de personas que estarán implicadas. Entonces las soluciones tienen que ser muy drásticas y hay que tener cojones a hacerlas. Y nadie los tuvo hasta ahora. Y eso sí que es un problema. Estas son una de las 3 opiniones de vecinos, empresarios que tienen su día a día en Ferrol Bello. Pero hoy también hemos querido salir a la calle y preguntar a los vecinos también cómo ven ellos el barrio. ¿Son más pesimistas o más optimistas? Pues los vamos a conocer dentro vídeo, por favor.
estado del barrio es el último, es lo mismo que los últimos años, o sea, no ha cambiado para nada. Muchas promesas de que se van a hacer muchas cosas, pero no se hace nada. Seguimos estando igual de lo que estamos. Muy mal, en muy abandono y muy mal. Me da mucha tristeza. Yo nací y me crié en este barrio y esto me da mucha pena. Nada, yo no veo nada. Llevo años aquí y está como está Ferrol. Pero no es este solo, el barrio ya es... Mira, ayer vi un matrimonio que hace años que el padre andaba en los barcos. Bueno, venía para aquí. Y él se acuerda de Ferrol, ese. Dice, ¿quién lo vio y quién lo ve? Es una vergüenza. Para el alcalde, como tienen esto aquí. Porque todo, pegado al puerto, todo está bien. Menos aquí. Bueno, y hay una casa ahí en San Francisco que tiene unos trapos colgando, que digo yo, el alcalde no pasa por aquí. Si no, no la tiene. Es una vergüenza. Y que no se preocupa ni nadie aquí. Ahora se parece que esta Xunta anda comprando los pisos bellos por aquí, no sé. No sé si haces algo o no. A ver, vais en dobra que hagan algo también. Porque si no, ahora si todo está catalogado todo. Eso. Ahí estamos. Eu vexo todo unha merda. Si non ves que non fa nada. Din que hai cartos da Xunta, que hai cartos da Xunta, onde están? E non ves como están as casas. Aquí hai de todo. Hai xente de todas as razas. Dormen aí, non ves as portas abertas. Eso todo tirado. Din que o ayuntamiento, non sei se é o ayuntamiento, se é a Xunta o que ten que mirar por isto. Pero non mira nada. Porque xa cantas veces saliron presupuestos da Xunta da comunidade e nunca emplearon un duro aquí. Xente sin casa por aí. E logo non poden arreglar. Porque mira, estas casas, estas son do ayuntamiento. Que se quedou con elas porque caían cousas. Entón, trouxeron unha empresa para limpalas e quedou o ayuntamiento con elas. Os dueños non tiñan cartas para pagar. O que tiñan que facer é pois arreglalas, dar axudas para arreglalas que as hai. Pues estos son algunos de los comentarios de los ciudadanos. ¿Alguno quiere añadir o decir algo con respecto a los vecinos que hemos podido escuchar? ¿Fe, Monse, Daniel? No, es que no, están diciendo la verdad. Eso... No, no sorprende para nada esas declaraciones, para nada, ¿verdad? Para nada. Sorprendería a alguien diciendo qué bonito está el barrio, qué bien lo tenemos, porque no sería verdad. Claro. En el 2001 fue declarada área integral de rehabilitación. 10 años más tarde, considerado bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico. ¿Esto ha sido perjudicial o beneficioso para el barrio? Perjudicial. El BIC es que vino a hundirlo, porque eso es empezar la casa por el tejado. En un principio no dejaban unir fachadas, no dejaban unir casas. Eran muchas las trabas que ponía el BIC. ¿Os esperabais que fuera así o al revés? No, no. La gente de a pie, la gente... No queríamos el BIC. Ahí fueron unos cuantos que les interesaba, que les gustaba y que querían empezar por ahí, y así nos fue. La prueba la tenemos, que cada vez que querían rehabilitar algo, dejaban. La gente pasaba. Pasaba porque no era imposible rehabilitar. Entre lo que te pedía urbanismo, aquí en el ayuntamiento, patrimonio, era imposible, era inviable. Y de hecho, la prueba está. ¿Os pensabais que iba a ser tan difícil después de que fuera declarado BIC, después de área integral de rehabilitación, que tal vez en un principio dices, mira qué bien, vamos a tener más ayuda y se va a ver más por el barrio? No, al contrario, es lo que dice Fe, o sea, eso lo hundió totalmente. Porque al no poder unir dos casas, a ver, nadie quiere una casa de 30 o 40 metros cuadrados. O sea, será muy bonito ver la fachada, pero bueno, todos queremos una casa en la que se pueda vivir. Entonces, si tú no puedes unir las dos viviendas para hacer una casa digna, o sea, no vamos a hablar de un palacio, pero una casa digna, que aún encima te ponen trabas, que tienes que pedir permisos a patrimonio, que te exigen poner las galerías de madera, cuando, a ver, se puede poner un aluminio, porque eso encarece la madera. Un aluminio, pues hoy por hoy hay aluminios que son
que vamos, que pasan perfectamente por madera. Por madera. Entonces, bueno, fueron siempre trabas que no se llegó a nada. O sea, nadie quiere construir ahí porque, claro, no puedes. O sea, es una inversión muy grande que no vas a sacar beneficio. El que vaya a construir, lógicamente, quiere sacar un beneficio, no la va a poder sacar. Entonces, no se puede hacer nada. Entonces, están todo en ruinas, todo en ruinas. Entonces, yo creo que eso nos perjudicó. Y lo que tendría que haber es un poquito más de manga ancha. O sea, que hay que dejar, pues empezar a construir, dejar unir las casas, que se respeten las fachadas cuando hay que respetarlas, los materiales, o sea, por ejemplo, las galerías, pues no obligar a poner madera, porque además es que es una cosa curiosa, porque hay sitios que en la misma calle, en sitios te dejan el aluminio, un poquito, dos portales más arriba tiene que ser de madera, el mismo edificio, una parte de madera, otra parte de aluminio, o sea, son cosas que no son normales. Entonces yo creo que ahí tienen que dejar un poquito más de, para que empiecen a construir y que el barrio empiece a tener población. Que motive a la gente. Que motive, claro, porque es que si no, no, la gente no va a venir para Ferrol Viejo. O sea, vamos a seguir con las ruinas. Y lo que nos interesa es, nos interesa a todos, porque es un bien para todos, para Ferrol Viejo y para Ferrol en general, en que se pueda construir y que venga población. Porque la población que estaba en Ferrol, pues bien, en Ferrol Viejo, o bien se ha ido para Caranza, o se ha ido para Narón. Entonces, bueno, pues esa gente hay que recuperar. Y gente, que venga gente joven, familias, y bueno, y empezar a mover el barrio. Daniel, un claro ejemplo, estás ahí ultimando un nuevo local. ¿Cuáles han sido? ¿Has tenido trabas? ¿Has tenido esos problemas de los que estamos hablando por ser considerado bien de interés cultural? Bueno, yo no tengo todas las trabas que a lo mejor hubo, porque yo elegí un local que no estaba acogido a ello. Justamente por eso. Por ese motivo, sí. Eso es un fiel reflejo de lo que hace este BIC. Sí, sí, yo definitivamente no, me parece una locura la inversión que hay que hacer, porque para conseguir las licencias de apertura necesarias para tener la licencia de actividad para cualquier negocio es prácticamente imposible, porque no es viable. O sea, es un mundo de fantasía utópico. Nadie puede tener un local, pues una tienda como la de Fe, si no tienes un almacén. Y ahí a lo mejor te obligan a nada. Es que aquí solo tienes 40 metros cuadrados y tienes que montar una tienda. Vale, pues es que es imposible. Y un poco refleja eso. El barrio creo que se hizo muy mal hace ya muchísimos años, que yo ya no sé hace cuántos que esto se empezó a dejar. Pero, bueno, está terrible. Estamos hablando del programa Barrio a Barrio, Más Cidade, un programa que se pretende solventar esas deficiencias de las que estábamos hablando con el objetivo de llevarlas a cabo, llevar la limpieza diaria, la de los parques, jardines, el alumbrado público, servicios de agua, protección de mobiliario urbano, recogida de basura y alguna actuación específica que requiera cada uno de los barrios. ¿Creéis que dentro de estos servicios se debería recoger la parte de obras, es decir, esa parte como baches, que también hemos podido ver en la prensa estos últimos meses, que son numerosas las calles que presentan problemas con los baches? A ver, claro, pero si no hay presupuestos, no pueden hacer nada. Entonces, no se aclaran. ¿Entiendes? Si tú en el muelle, como baches, no hay. Puede haber un bache pequeño, tal. Nosotros tenemos problemas de andar por la calle. San Francisco se hunde. Espartero, ni aceras ni calle. También se hunde. Está todo hecho un desastre. Ahí no te pueden arreglar porque no hay presupuestos. Entonces, después tenemos los adoquines, que los adoquines, andar por encima de aquellos adoquines, ni en zapatillas, ni en tenis, ni en tacones. Eso es horrible. Cuando nos pusieron los adoquines, al ayuntamiento les debió de salir a saldo. Porque no es normal, no es normal el adoquín que nos metieron. Y claro, la gente mayor, nosotros protestamos mucho por el adoquín. Y solución, no te dan ninguna.
Sí, sí, tienen que arreglar, pero así estamos. Más es lo que comentaba, es un programa que pretende mejorar estos servicios en 2 semanas. ¿Crees que 2 semanas al año son suficientes? No, ni de coña. No hacen nada. No. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, pero no. Yo no me lo creo. Supuestamente se van a llevar los arreglos, pues eso, la semana que viene. Tendrán lugar hasta 2 semanas después. Hablamos dentro de 15 días, si quieres. Dentro de 15 días veremos a ver si se han hecho caso a las demandas de los vecinos. Nada. Ya te digo yo a ti que nada. Yo, pienso yo, ¿eh? Ojalá me equivoque. Espero equivocarme. Y si me equivoco, lo reconozco. Pero que no van a hacer... Que no hacen nada. Nada. Nada, porque no dan... No te dan solución para nada. Únicamente que vengan a baldear las calles. Será lo único. Pero después del resto, no van a hacer nada. Estos servicios que comentábamos, limpieza de jardines, protección de mobiliario, recogida de basura, que por un lado el Partido Popular comentaba que eran los servicios ordinarios, que por ejemplo pedían otros compañeros vecinos, hablaban de que se incluyeran los baches, por ejemplo, otras medidas de servicios de ayuda al barrio. ¿Qué opinas? ¿Este programa tal vez se quede un poco carente de algunas cosas? A ver, este programa se queda carente porque no se realiza. O sea, en Ferrol Viejo no se está realizando. No están limpiando, limpian, pues yo no me acuerdo la última vez que limpiarían, pero o sea, yo no veo. Cuando viene el rey o algo así. Cuando viene el rey vienen a limpiar. Ah, o... bueno, pues entonces sí. Como tal, pues no lo sí, sí, es por la medieval. Cuando viene... Ah, por la medieval, sí. Pero bueno, por la medieval tampoco limpian. Ay, en limpian el momento. A fondo. Limpian a fondo, pero al día siguiente no limpian, porque la calle San Francisco aquello es, no, tú lo sabes. Sí, 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 sí. O sea, sí. Estás 2 días que aquello es, que a ver, que yo estoy de acuerdo que venga la feria medieval, ¿eh? O sea, me encanta que vengan cosas, porque que den vida al barrio, ¿no? Pero bueno, que no hay limpieza en el barrio. Limpieza no hay. Arreglos tampoco, o sea, hay veces que vas por la Plaza Vieja y aquello... Es una alfombra de hojas tremendas y está 4 o 5 días con esas hojas. No sé si es que se las lleva el viento después o si las vienen a limpiar, pero vamos, que no se ve gente limpiando. Arreglar, lo comentaba antes, o sea, el banco este lleva varios días tirado. Sí, bueno, sí. Esto sí que se tiene que decir mañana, ¿no?, en esa reunión que van a tener. Los baches... Llevan un montón de tiempo, o sea, hay unos socavones tremendos. Yo en la calle San Francisco, allí a la altura de, o sea, un poquito más abajo, ¿verdad?, de la tintorería, está entre el Fran y yo, y hay una cosa así, y luego delante del Camino Inglés también, o sea, está todo hundido. Que no te puedes meter, o sea, vas por la acera y vas, bueno, si llevas un cochecito de bebé, y el pobre niño va, bum, 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 bum. Si lo llevas por la calle también, o sea, que no, y eso en una semana ni en 2 semanas se puede arreglar. O sea, esos socavones no es una cosa de... sí, pueden echar un parche, pero que a los 3 días va a volver a estar lo mismo. Entonces, es lo que la calle dice, se hunde. Se hunde. Después están abriendo cada 2x3 por lo del agua, que si la tubería rompió, no sé qué. La abren, la vuelven a poner, pero la ponen que a los 2 días ya hay un bache allí, pues que está mal puesto. O sea... No hay, en una semana ni en 2 se puede arreglar eso, o sea, no hay forma. Es demasiado optimista pensar que en 2 semanas se pueda arreglar las deficiencias que presenta el barrio. Es demasiado optimista, no, es totalmente imposible, ya lo sabemos todos. A no ser que vivan en los mundos de Yupi. En los mundos de Yupi, que hablaba yo antes, de fantasía, pues a lo mejor sí, pero sabemos que es imposible. Es que hay demasiadas deficiencias como para que se solucionen tan rápido. Estábamos hablando que en este programa, aparte de estos servicios ordinarios que se presentan, deberían contemplar, si hubiera presupuestos, que creo que tal vez ese también ayude, es el problema, el que no se puedan llevar a cabo las tareas, porque ante la falta de presupuestos no se pueden llevar. Claro, claro. Mira, hay un problema también con los sumideros. Faltan unos sumideros, ya desde el año pasado. Siguen faltando. En la calle Alonso López, a la altura del colegio, bueno, un poquito más antes del colegio,
hay una bajada que hace un ruido. Sus vecinos tienen que estar del ruido del sumidero hasta las narices. Se le dijo el año pasado. Y sigue haciendo ruido. O sea, no. Bastantes arreglos necesita el barrio. Vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en nada aquí en los debates de la televisión de Ferrol.